Buenos días, hoy es noviembre 9, 2021. Les voy a enseñar unas compras que agarré en Shein. Esos son cuatro pantalones, pero me los voy a medir con otras blusas que compré anteriormente. No esta vez, porque no las quiero manchar de maquillaje. El primer pantalón va a ser este verde, un color verde olivo. Y yo mido 5'2 de altura y peso 150, 152, ok. Soy chaparrita y media, okay, gordita. Entonces, este me gustó lo que está abierta aquí. Les voy a enseñar cómo se le mira a la modelo. Es como un material como pants, like, you know, como los windbreakers. Y de abajo, para despertar. Vamos a ver cómo me queda y si me gusta. Este es el primer pantalón. Entonces, este es el primer pantalón. Esos son los zapatos con que me lo puse. Este es el verde. ¿Con qué me lo medí? Bueno, me lo puse, me lo voy a poner con otra blusa, pero me lo medí con este. Solo esa rosita sí me quedó, pero lo que no me gusta es cuando un pantalón se marca así por apretarle para que quede bien de acá, entonces ya marcó ahí. Entonces, con esta blusa que es larga, voy a disimular esa parte, ¿no? Pero esta también es de Shein. Esta blusa voy a tener rato que la compré. Esos pantalones sí están bonitos. Solo como te digo, esta parte de aquí no me gusta. So, están gruesos. So, están bonitos. Como quieras, están bonitos. El siguiente pantalón es este. Y todos mis pantalones compré en size mediano. Y uno de mezclilla que compré, les voy a enseñar, que es el último que les he enseñado los pantalones. Lo compré en talla 28 de cintura. So, este es talla mediana. Así. De botones y atrás tiene así como bolsas y abajo es así. Entonces, como me queda, están hechos bien gruesos. Es lo que me gusta, no se me mire el celulitis o así, ¿no? Así que les enseño cómo me quedó este. So, el siguiente pantalón café me lo puse con estos tacones negros y este sí me gustó. Y sí quedó bien. Y me lo miré con esta camisa negra. Que este también es de Shein. Es de cuello alto. No me gusta más ver como estoy gorda. Y está abierta aquí. Sí, así me... Sí quedó. Este quedó bonito. Y está súper grueso. No se ve nada. Pero es bueno para el frío. So, el siguiente es uno negro, que también lo compré en size mediano. Y es así de elástico. Tiene un ganchito. Tiene este cierre. Aquí en los lados se le puede estirar así. Y abajo también. Y en la rodilla está abierto. Entonces puede jugar como el verde. Este material como de windbreaker. Les voy a enseñar cómo me quedó este. Ok, este definitivamente no me gustó. Está súper apretado. Queda bien abajo. No me gusta a mí. Me gusta que quedan arriba. Este definitivamente queda muy abajo. Y me puse con este que también es de Shein. Es un sweater. Pero la verdad, no me gustó nada este pantalón, no sé. Súper apretado y es un mediano. Estamos en un L. Como que no creo que lo compré ni en L, porque no me gustó. Definitivamente no me gusta cómo se ve. Y el último pantalón que compré, lo que ordené fue este. Se mezclía y también tiene abierto aquí en los lados. Y abajo es un campanado, un sancho.
Y este es el que les digo que ordené en talla 28 de cintura. Ok, vamos a ver cómo me queda. Ojalá me quede bien porque me gusta. Yo ya soy una abuelita, vamos a ver. No importa la edad. Uno se pone lo que uno, en lo que uno se siente cómodo, uno se pone. No importa la edad, ni cómo es tu cuerpo, ni nada, es como tú te sientes cómoda. Entonces me mido a este y les enseño ahorita cómo me quedó. So, este fue el último traje que me di, es un pantalón de mezclilla. Igual no me gustó cómo se marca, se ve feo. Me puse con esta blusa. Sí, está más o menos bonito, pero como digo, no me gustó lo de enfrente. So, a ver qué hago con él. Igual ordené unas camisas o blusa, como le dicen, camisa de blusa, ¿verdad? Son tallas chicas. Y es esta negra. Así. Es de manga larga. Pero eso no me las voy a medir. Porque no me las quiero manchar con maquillaje. Por lo tanto, me los medí, pero con, a ver que con otras blusas, no con las que ordené. Que también son Shein. Y ya está. Manga larga, abajo también tiene así, bien bonita. Te di una blusa para cada pantalón, te di cuatro blusas y cuatro pantalones. Yo ordeno ropa una vez al mes de Shein y compro una que otra cosa durante el mes en otras tiendas que me guste. Esta blanca también es manga larga y aquí enfrente tiene ganchitos. Se engancha. La última es esta, también es blanca. Sí, no se amarra. A ver cómo me quedan estas, porque no me las voy a medir hasta el día que me las pongas, a ver si me quedan. Y gracias por haber visto este video. Ojalá les gustó mi video. No soy profesional en esto, pero quería enseñarles mis compras de Shein. Espero les guste y gracias por ver.